¿Cómo están? Soy Felipe, pues estamos en un nuevo video por el canal. En esta ocasión, chicos, estamos en Survive the Nights y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Estamos en el aeropuerto y venimos a ver el búnker. Lo que haría primero, antes de hacer todo ese tema de estar prendiendo la electricidad, abrir la puerta y todo eso, es ir a ver el búnker. Cada paz y no nos gusta el búnker, o puede ser y si nos gusta el búnker. Así que, por probar, por observar, darnos la duda de que si el búnker está bien o está mal, vamos a echarle un vistazo primero. ¿Qué? ¿Qué es esto? Mucho zombie. Muchísimo zombie. Transensor. ¿Esa? Cerrar la puerta. ¿Dónde se me ataca? No, se puede cerrar la puerta. Por aquí no puedo subir. Bueno, vamos a ver el búnker. Búnker, equipación. Falta munición. Agarramos la pistola. Ok. Porque creo que la otra ya no tengo balas. Balas. No. De repente no sé por qué no lo tengo seleccionado por defecto. Pero aquí está abierto. Vamos a ver esto. Estamos en ¿Qué hago? Son muchísimos. Más que tonto. ¿Qué hago? Mato. Siempre empiezo los capítulos así. Ya no me gusta empezar los capítulos así. Pones muy tenso. Ok, la volvetita. Aquí está el hacha, necesito ponerme el hacha. Porque aparte que es más alcance, hace más daño. Y necesitamos la cuerda esa para prender la electricidad. Si es que la vamos a prender. Pol, gasolina. Aquí no hay nada. No está la cuerda, ¿eh? Sin la cuerda no vamos a poder abrir nada. No hay. Bueno, vamos a ver primero el búnker. Vamos a primero a pasar este almacén. Había zombies, sí, pero si encontramos la cuerda que necesitamos. Siempre lo mismo, Toretto. Curarnos, tengo dos vendas. Ahí viene otro zombie. Sí. Lento, pero viene. Son, no sé qué. Sí. Creo. ¿Por qué siempre me vienen bastantes? Madre mía. Rags, exacto. Hacer más vendas. Ok, craftear. Está. Click Rags. Accionamos y podemos craftear máximo. Creo que podemos hacer dos. Ok, necesitamos la cuerda. Para hacer la cuerda. Bueno, creo que ni se puede hacer. Creo que hay que encontrarla. ¿Ya cuánto había?
a la venda. Creo que nos va a subir como a 80 más o menos. 85. Vamos a aguantar. Ok, vamos a abrir cajas. Encontramos la cuerda. Lo dudo mucho porque la cuerda se está muy difícil de encontrar. Bueno, no está difícil de encontrar porque la encontramos al principio. Creo que fue el primer objeto que encontré. La verdad no quiero regresar. Cracks, perfecto. Eso es para hacer para hacer más vendas. Nada. No. Scrap metal ahorita no. Dos. Lo otro fue suerte, porque no estoy encontrando lo que encontraba. Un almacén. Dos. Madre mía. Bueno, pues no está la cuerda. Subir. Vamos a algo. Esta ocasión no tenemos mucha suerte, que digamos. Así que reparar la electricidad no se va a poder. Reparar la electricidad no se va a poder porque necesitamos la extension cord. Si no tenemos la extension cord, no vamos a poder reparar nada. Puede haber suerte en el almacén. Puede haber suerte en el almacén de que esté por casualidad la extension cord. O puede que no. Pero también puede ser que el avión ahí estrellado, gigante. Para allá. Pero sería interesante. No sé si. No, creo que el carro no cabe. No cabe. Vamos a investigar ese avión. Pero primero quiero investigar lo del búnker. Porque mira, el búnker está. Está interesante. Porque está en el aeropuerto. En el aeropuerto hay mucho loot. Sí. Hay almacenes. Hay. Pues está el aeropuerto en sí. Vendas. Action Core no hay. Action Core. Todo eso. Esto. Vendas. Vamos al bote aquí. Si podemos. Vamos las balas. A ver qué hay por aquí. Install extension cord. No. Ok, a ver, ¿qué podemos hacer? No. El búnker, pues en sí. Es un búnker. No se puede pedir más. No es muy amplio. Quisiera llevarme botiquín. Comemos la granola. Tengo. ¿Por qué tengo dos martillos? Ya puedo llevarme el. Voy a llevarme otro aquí. Jerry can. Tirarlo. Para adentro. No lo quiero. Vamos a consumir esto. Consumimos los crackers. El búnker, es que el búnker no me llama mucho la atención. ¿El por qué? Porque mira, está en teoría muy bien ubicado. Está solitario, no creo que me estén viniendo aquí a ni a raidear ni estar checando aquí porque el aeropuerto está lejos. El aeropuerto es muy grande para que me encuentren, va a ser muy difícil. Pero
Es muy pequeño el búnker. O sea, tampoco quiero algo súper extremadamente grande. Pero lo que quiero hacer así de que huertos y todo eso no voy a poder. Madre mía. Madre mía. Hay muchas armas aquí. Hay muchas armas aquí. No sé qué hacer. RG15. No sé cuál sea. Interesante. De la shotgun está 100%. ARG15 está el 100%. ¿Cuánto pesa? 5. Pesa 5. No sé qué voy a hacer. Es que no la puedo llevar. La Lola sí me la puedo llevar, pero no. Esta pistola. Vamos a moverla. La Lola. La Lola, pues ya no tengo balas de la Lola. Está. Podemos llevarnos la ARG-15. Tiene 17 balas. Ok, vamos a agarrarla. Podemos llevarnos el ajustable. Pero pues no. Quisiera llevarme otra cosa. Pesa 0.8. Pesa 1. Pesa 1. ¿Qué más pesa que tengo? Y es el radiador. Tengo dos radiadores. Si muevo uno, puedo llevarme lo que quiera. Pump action. Ah, la munición es diferente. ¿Qué hace más daño? Sé que hace más daño, ¿verdad? Es que las escopetas son de corta distancia. ARG-15. Es un rifle potente, pero es lo, ya lo agarré, ¿no? Creo que este ya lo agarré. ARG-15. Ok, ahora. Ah, mira, es que. Ah, mira, aquí dice lo que. Bueno, cuando lo tengo, es, sé que lo que. Lo que quisiera agarrar es una escopeta. Esta, su munición es de .42. Tengo más balas de esta. Vamos a llevarnos la. La T5. Abajo aquí. Esta. Ah, puedo llevarme otra. Pump action. Puedo llevarme la pump action. Estoy deshidratado. La pump action. Esta hace 7. 21. 0.07. La pumpa. Ahí está. Sería todo. Tenemos set. Es que hay bastantes cosas ahí, pero pues no. Que no. Perfecto. Pues venir al avión, este está muy bien. O sea, este avión. El loot cambia cada vez. Así que el loot del avión está muy chetado. Muy chetado. Nada. Me está convenciendo quedarme por aquí. Pero es que el búnker no me gusta nada. Almacén podría quedarme. Mucho loot que. Ya. Guardar y todo. Pero prefiero una casita. Venir aquí al. Aeropuerto cada vez que quiera. ¿Me puedo proseguir? Hay un parque enfrente. Es que tampoco tengo para prenderle el generador. No tengo para ponerle luz. Así que es una desventaja que tengo. No puedo. Aunque quisiera. Y ya me está entrando la. Las ganas de hacerlo. Pero pues no puedo. Quisiera, no puedo. No tengo el cable. Tengo que retirarme de aquí. Por aquí también. Vamos a salir por aquí. Más vehículos. Pues creo que no se pueden.
Ah, creo que este sí se puede montar. Sí, creo. Este sí se puede montar. Vamos a ver qué tiene. Plug, carro. Tengo gas. Ya tengo bastante spark plug, ¿eh? Bastantes bujías. Mi vehículo está ahí. Está muy bien, es el mejor vehículo. Y pues vamos a proseguir. No hay de otra, pues no puedo encender la electricidad aquí. Así que pues vamos. Es que aunque quisiera, no puedo prender la electricidad. Ya me di cuenta que necesito el cable ese. Y pues no lo tengo. ¡Ah, sí puedo prenderlas de arriba! Tengo que... ¡Ah! Oh. Otro almacén. Ok. Ahí está roto, pero creo que no puedo entrar por ahí. Ok. Vamos a proseguir. Vamos a encontrar una casita acogedora. En teoría hay un parque por aquí. Algo así había visto. Sí, un parque allí enfrente. Y un venado. Cerrado. Están los venados. Bueno, adiós al aeropuerto. Vamos a ver si encontramos una casita. Quisiera hacer este huerto y todo eso. Ah, mira, el camión este. ¿Qué tanto me pedía? Porque, es más, porque si... Porque recuerdo que este camión tiene para cocinar, tiene para guardar, tiene para dormir. O sea, este camión está muy, muy bien. No sé qué me pida. Pues lo tiene casi todo. El fan belt no lo tengo. Spark plug tengo 8. No tengo fan belt. Small engine, este sí lo tengo. Carburador, lo tengo. Fan belt. Ah, ya me acordé. Lo dejé. Este lo dejé, ya me acordé. ¿Puedo? Sin el fan belt, ¿puedo encenderlo? Vamos a ver si podemos. No, necesito el fan belt. Madre mía. Estaba tan cerca, Aquí más para guardar. Las cosas para guardar. Pero pues no tengo el fanbelt, lo dejé. El fanbelt. El problema es que está en 45 de condición. Es muy poco. Alternador. El alternador me lo puedo llevar. El alternador es muy pesado. ¿Puedo guardar el alternador? Tengo uno. Alternador. Pero en teoría sí lo tenía. Era este, ¿verdad? ¿Radiador fan? ¿Cómo se llamaba? Fanbelt. Bueno, chicos, continuamos. Está muy bien esto. Pero pues no lo tengo. Aparte, el motor está en 45%. No sé muy bien cómo mejorar el motor. O cómo repararlo y todo eso. Pero pues tampoco puedo. Tampoco puedo encenderlo.
Vamos, aquí hay un... Pasamos el parque. Estamos pasando los parques. O sea, ¿esos son los parques? Son miradores. Yo pensé que eran así lugares donde hay vegetación, una cabañita o algo así, pero pues no, no. No es como me lo imaginé. Aquí hay una casa. Bueno, varias casas. Estoy regresando, ¿verdad? Vamos a investigar aquí un poco. Vamos a investigar un poco. Casa. Zombies. ¡Fuego muerto! Esta casa me gusta. ¿Y por qué? Tiene garage. Primera tiene garage. Y pues aquí puedo guardar mi carrito. Así que ventaja. Paz. Limpia. Ok, lo que yo haría es que la verdad yo me quedaría aquí. No tiene para electricidad. Pero la verdad está muy interesante este. Esta casa está acogedora, está grande. Casa de perro, pero perro. La genial pudieras tener mascota. Es un piso nada más. Ah, no. Escaleras. Sensor. Baño. No, bueno. Tampoco es perfecta, no tiene cama. Tiene una, ¿verdad? No tiene cama, no puedo dormir. Ala. Eso sí, tiene bastantes cosas para guardar. No tiene cama. Bueno, puedo usar la... cama, pero... Ok, vamos a ver la de enfrente. Esta me gustó por el garage. ¿Por qué? Porque mira, puedo hacer esto. Puedo bajarlo. Puedo bloquearlo, ¿no? ¿No hay forma de bloquear el garage? Y mira, aquí, se puede bloquear el garage. ¿Puedo poner mi vehículo aquí adentro? Está muy, muy bien. Sí, esta casa está bien. Vemos la siguiente casa. La siguiente casa no tiene garage. Es una cabaña. Sí me interesa. ¿Qué puedo tirar? Agua. A comer un poco. Ramos, se la ponemos al rifle. La podemos poner al rifle. Esa mapa, carbón, esa, ay, ¿por qué? La casa,
chicos. Beta. La Yepeta. No tengo fanbelt. No tengo fanbelt. Tengo todo menos el fanbelt. Aparte el... Todo está en... Bueno, 74 no está nada mal. Beta, estábamos tan cerca. ¡Oh, mira de tenis! Es el extension, chicos. No lo puedo poner. Ah. El extension cord, aquí está, chicos. Tenemos un extension cord. Hasta ahorita me está gustando la primera casa, nada más. Sale, maldita. Pasa. Dos. Ah. Okay, vamos a vendarnos. Ah, mira, tengo el fan belt. Oye, sí tengo un fan belt. No te creo. Tengo un fanbelt. ¿Desde cuándo tengo un fanbelt? Entonces puedo... Peta, chicos. Tenemos la Yepeta. Es un fanbelt. ¿Fanbelt? ¿Sí? Es un fanbelt. Exactamente. Es que en el otro... Bueno, no creo que juegue con más personas, la verdad. Pero es que la camioneta me gusta. Es que la otra es una Yepeta. La otra es la Yepeta, chicos. Para llevar más gente y todo, sí, muy bueno. Pero pues no. No tengo con quién jugar. Así que. La Yepeta hasta ahorita va ganando. Aparte. Me gusta más la Yepeta. Con la Yepeta. Así que vamos a llevar este vehículo. Es que el problema es el motor. Este tiene el 93% de motor. La Jeepeta tiene el 74%. La Jeepeta en cualquier momento. Además, miren, vamos a... Para sacarme dudas. Vamos a ver si el vehículo entra. A lo mejor ni siquiera entra. Estoy obsesionado por vivir aquí. ¡Uy, madre mía! ¡Madre mía, mira! Madre mía, qué hermosura. Qué hermosura, mira. Exacto, cabe exacto. Vamos por la Yepeta. Vamos por la Yepeta. No sé si tengo todo lo indispensable. No, tengo gasolina. Tengo gasolina para la Yepeta. Paz y todo. Pues bueno, chicos, se me hace. ¿Ya no hay otro lugar o sí? Está el Sage Creek. Vamos a investigar Sage Creek. Mira, ya tengo todo en la cabeza, ¿ok? Todo lo tengo pensado justamente ahorita. Mira, tenemos la opción de vivir en esta casa. Esta casa que tiene garage. La casa está muy bonita por dentro. Podemos bloquearle... Bueno, es que esa ventana está rota. Pero creo que no, los jugadores no pueden entrar por la ventana. Sí se puede. Ok, bueno. Podemos bloquear las ventanas, la puerta y todo. Tengo todo para bloquear. Tengo madera para las ventanas. Tenemos garage. Esta es una opción. Esta casa es una opción. La otra es... Es que Sage Creek está muy chiquito. Así que lo que yo haría es ir hasta Union Point y buscar una casa por aquí. Que tenga garage, obviamente, que tenga garage. Porque Union Point es el poblado más grande que hay. Está la otra opción que es Black Rock, que tiene un puerto, se ve muy interesante, y que en este puerto no sé si pueda utilizar barcos, pero llega hasta la isla, ¿sí? Llega hasta la isla, hasta la prisión,
Y esas son mis opciones. ¿Ok? Ir a Unity Point. Espera. No sé por qué se traba el mapa. Union Point. Buscar casas ahí. Encontrar una con garage. Y si no hay, regresar aquí y vivir aquí. ¿Ok? Ahorita voy a prender la yepeta. A prender la yepeta. La gasolina. Axa. A ver. Creo que tengo todo encima para prender la yepeta. Con la yepeta terminamos el capítulo de hoy, ¿ok? Acá, yepeta, bonita. Esto, Fan Belt, esto, esto, tengo alternador, pero se lo puedo quitar a la camioneta. Se la quitamos a la camioneta. Vamos a quitárselo a la camioneta, nada más para movernos un poco en la jeepeta. ¿Okay? Mañana voy a decidir si quedarnos la jeepeta o quedarnos la camioneta. Extension cord. Hay un extension cord, pero no me acuerdo dónde estaba. Estaba en una casa. Ok, el alternador lo agarramos. Pues este vehículo ya está inmovible. Por la yepeta. Madre mía, estoy súper nervioso. ¿Desde cuándo quiero la yepeta en mis manos? Le ponemos el alternador. Le ponemos la gasolina que tenemos. Subimos. Madre mía. La yepeta. La yepeta, chicos. Madre mía. Uy, va bien rápido, bien rápido. Chicos, hasta aquí dejaré el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Un saludo, cuídense. ¡Chao!